Hola amigos, les saluda su amiga Milú Crochet. Bienvenidos a su canal. En esta ocasión les presento la puntada de flores. Aquí les tengo el paso a paso. Para hacer esta puntada vamos a utilizar Alice Diva Baby. Es un hilo o hilaza acrílica. Cada madeja tiene 100 gramos, 350 metros y lo vamos a tejer con un gancho 3.5. Aquí en la fajilla dice Diva Baby color 185. Esta puntada se teje con múltiplos de 8 más 1. Vamos a tejer 33 cadenas. Iniciamos con un nudo deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 33 cadenas. Voy a poner aquí mi dedo en la cadena número 33. 1, 2, 3 cadenas, cargo el gancho y entro en esta cadena y aquí hago dos puntos altos. Una, dos, tres, salto a la tercera cadena y hago aquí un medio punto, una cadena, salto una cadena, entro en la siguiente, medio punto. Cargo el gancho, 1, 2, 3, en la tercera cadena voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1/2 punto, una cadena, salto una cadena, entro en la siguiente y hago 1/2 punto. Cargo el gancho. 1, 2, 3. En esta cadena voy a hacer 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1/2 punto, una cadena, salto una cadena, entro en la siguiente, cargo el gancho. 1, 2, 3. Y en esta cadena hago 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1/2 punto. Una cadena, salto una cadena, entro en la siguiente, hago 1/2 punto, cargo mi gancho, 1, 2, 3, en la última cadena voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Así va a quedar mi primera vuelta con los 3 puntos altos al inicio y 3 puntos altos al final. Y en medio voy a tener 3 motivos. Empezamos la vuelta 2. 1, 2, 3 cadenas. Aquí vamos a voltear el tejido. Vamos al siguiente punto alto.
hacemos un punto alto, este es el tercer punto alto, vamos al siguiente espacio, ya tengo 4 y en el siguiente espacio hago el último. Recuerden que aquí tenemos medio punto, una cadena, medio punto. En el espacio de cadena hacemos un punto alto y en el medio punto hacemos otro punto. Otro punto alto. Ya tenemos aquí 5. 1, 2, 3, los 3 puntos altos. Y 2, medio punto y en el espacio de la cadena el último punto alto. Aquí hacemos 3 cadenas y saltamos 1, 2, 3. Quedamos exactamente arriba del abanico en medio y hacemos punto alto, 3 cadenas y nos vamos a saltar a donde hicimos la cadena de separación, donde tenemos el hoyito, y aquí hacemos 1, vamos al medio punto, aquí entramos y hacemos otro punto alto, en cada espacio vamos a entrar para hacer punto alto, recuerden que el abanico tiene 5 puntos altos, vamos a entrar en cada uno de los espacios y hacemos un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos al medio punto, hacemos otro punto alto, y en el siguiente espacio donde está el hoyito, aquí hacemos un punto alto, debemos tener 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya que hicimos los 9 puntos altos, hacemos las 3 cadenas y saltamos 1, 2, 3. Aquí hacemos un punto alto. Vamos con las 3 cadenas. 1, 2, 3. Aquí vamos a saltar a donde hicimos la cadena de separación. Aquí podemos contar para que no tengan duda. Podemos contar 1, 2, 3 y aquí tenemos el medio punto. Vamos a entrar exactamente donde hicimos la cadena de separación, ahí entramos y hacemos 1, vamos a donde hicimos el medio punto, 2 y aquí tenemos 3 puntos altos, hacemos 1, 2, 3. En la vuelta 3 vamos a hacer únicamente medios puntos y cadenas para llegar a este inicio. Empezamos con una cadena, volteamos y en este mismo punto hago mi medio punto. Vamos al siguiente y hago otro medio punto. Ya tengo 2. Voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Llego a donde tengo el punto alto. Y aquí, antes del punto alto, hago medio punto. Una cadena. Paso al siguiente espacio. Y hago aquí medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a saltar
1, 2, 3, 4, medio punto, una cadena, aquí salto un espacio, entro al siguiente y hago medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Entro aquí para hacer medio punto, una cadena, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a saltar hasta encontrarme con estos dos puntos altos. 1, 2, 3, 4. Hago medio punto y en el último medio punto. Esta es la vuelta número 3. La vuelta número 4. 1, 2, 3 cadenas. Volteamos y en el medio punto hago un punto alto. Ya tengo aquí 2. Entro al espacio de cadenas y voy a hacer 1, 2, 3, 3 puntos altos. Con los 2 de inicio ya tengo 5. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en medio, donde hicimos la cadena de separación, hacemos un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Voy al siguiente espacio y hago 3 puntos altos. Aquí tengo 3 espacios. Hago 1, 2, 3. 3 y 3 ya tengo 6. Y hago 3 en este espacio. Sería el 7, 8 y el 9. 1, 2, 3 cadenas. Voy al siguiente espacio donde hice la cadena de separación. Y aquí hago un punto alto. 1, 2, 3. Y aquí voy a terminar como inicié, con los 5 puntos altos. Hago en este espacio 3, 1, 2, 3. Y en estos 2 puntos, en estos 2 medios puntos, hago 1, 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Con estas 4 vueltas formamos nuestra florecita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalos tiene la flor. Voy a repetir la vuelta 1, la 2, la 3 y la 4. Thank you.
terminamos con el tutorial de esta bonita puntada. Aquí les dejo el diagrama o patrón para que ustedes se puedan guiar y esperen el próximo video. Tendremos una hermosa blusa con esta misma puntada. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye.